Ante la indiferencia del gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, integrantes de la organización denominada Unión de la Fuerza Indígena Oaxaca, amagaron con una movilización de 18.000 personas en dependencias estatales y federales como SEDAFPA, SEDESOL, SEDATU, Secretaría de Economía, entre otras más. Lo anterior, para exigir se entreguen los recursos prometidos para ejecutar proyectos productivos destinados al campo y obra social. Con quien nos hemos acercado para ver la forma de coordinarnos con gobierno estatal y que nos canalice con las diversas dependencias. Pero a la fecha únicamente nos dicen espérense, espérense, y ahorita que vamos nos dijeron aguanten que pasen las elecciones y vemos, y ahorita que estamos ahí, pues nos dicen, ¿saben qué? Ya no hay recursos, llegaron tarde. Motivo por lo cual pues hemos decidido hacer esta rueda de prensa, porque pues somos una organización que, como les repito, estamos o tratamos de hacer alianzas con los gobiernos estatales, somos una organización nacional. Sin embargo, a la fecha no nos han dado una respuesta que nosotros esperamos y ni siquiera un apoyo de buena voluntad. Los inconformes aseguraron que esta indiferencia afecta directamente a 7 comunidades de la región de la costa, principalmente en Pinotepa, en donde se requiere la aplicación de estos recursos. Además, aseguraron que ya están desgastados tanto económica como físicamente, ya que han presentado proyectos, los cuales ya fueron canalizados a diferentes dependencias antes del proceso electoral, pero a la fecha estos no se han ejecutado. Entran en vueltas, en trámites, nos dicen presenten proyectos, los presentamos, desgastamos a nuestra gente, desgastamos económicamente, físicamente a las personas en venir a las dependencias, para que únicamente nos digan no hay. ¿Cuántos proyectos han presentado ustedes? ¿De qué tipo? Nosotros ¿Cuántos millones de pesos se requieren para nosotros eso? Nosotros presentamos proyectos de todo tipo, principalmente productivos. Sí, principalmente productivos, y ahorita por el efecto de los sismos, todos estos desastres naturales que vinieron en Pinotepa Nacional, principalmente estamos pidiendo el apoyo de las dependencias correspondientes. ¿Por qué? Porque los proyectos fueron canalizados poquito antes de las campañas a las personas señaladas, ¿no? Y ahorita que son las temporadas de lluvia, si ustedes vieran las comunidades, porque como dicen aquí los de las dependencias, es que Pinotepa está bien, sí, el municipio, pero vayan a sus agencias, ¿no? Nuestros funcionarios públicos no conocen las agencias, tienen reuniones nada más. Son proyectos para Pinotepa Nacional, para 7 comunidades específicamente, para Juchitán, ahorita el compañero también viene de allá, ¿sí? Para las diversas agencias. Proyectos productivos en el tema de SEDAFPA, el tema de los apoyos tecnológicos, que no los tienen nuestros compañeros, ¿vale? Y es que hoy por la mañana, estos mismos agremiados amagaron con clausurar simbólicamente el Palacio de Gobierno, esto para hacer presión a las autoridades, pero fueron recibidos por una comisión del gobierno para escuchar sus demandas. Sin embargo, aseguraron que la amenaza de movilización se mantiene siempre y cuando no se les otorguen todas las respuestas a sus peticiones. Los manifestantes solo estuvieron unos minutos frente al Palacio de Gobierno y después determinaron su retirada. Con información de MVM Televisión.